colegas de las tres divisiones, responsables todas y todos de las correspondientes coordinaciones de docencia y atención a alumnos. Cuando fuimos invitados a esta mesa, yo les planteé a los colegas la siguiente dinámica y la comparto con ustedes. Una primera intervención para solicitarles que nos cuenten en cada una de sus divisiones qué elementos del modelo académico, del MACA, ya están incorporados en los planes y programas de estudio en cada división. Esto para que nos sirva como una especie de diagnóstico. ¿Dónde estamos? En una siguiente intervención les planteé la interrogante de, en cada división, cuál es la estrategia que están pensando seguir o planean para incorporar el modelo académico en los planes y programas de estudio, que es el tema justamente de esta mesa, que justamente la doctora Gaitán también nos acaba de recordar en uno de los objetivos que se plantearon en el mismo modelo, que es competencia plena de cada una de las divisiones. Entonces, esa es la dinámica. Una primera intervención, insisto, bueno, una especie de diagnóstico, y una segunda intervención que será la estrategia que cada una de las divisiones vislumbra para incorporar a los planes y programas de estudio el modelo académico. Entonces, les propongo, eso no se los había dicho, les propongo que comencemos en el orden alfabético de los apellidos en una primera intervención y luego cambiamos el orden, a lo mejor por orden alfabético de las divisiones. ¿Sí? ¿Les parece correcto? Sí, está muy bien. Bueno, pues entonces, si es así, vamos a comenzar ahora con la participación de la doctora María de los Ángeles Aguilar Santa María. Ella es, ya lo dije, coordinadora divisional de docencia y atención a alumnos de la División de Ciencias Biológicas de la Salud y es profesora adscrita al Departamento de Ciencias de la Salud. Entonces, adelante, Ángeles. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muy amables. Muchas gracias. También yo agradezco la invitación, pero ahora ya no sé cómo le tengo que hacer aquí. Ya se me olvidó. Carlos, por favor. Perdónenme. Tengo que... ¿Me salí? A ver, aquí estoy. Ah, es que aquí dice que entra la reunión apenas. No quiere que presente, ya me saco. Bueno, bueno. En lo que resolvemos el asunto técnico, nada más comentar, acotar que cada intervención de los participantes será alrededor de 4 minutos. Terminamos la primera ronda, luego volvemos a comenzar y dejamos al final todos los comentarios y las preguntas de la audiencia. Bueno, así yo hice la presentación precisamente para 4 minutos, espero no excederme. Bueno, como ya Raquel me hizo favor de presentar, soy Ángeles Aguilar para servirles a todos y estoy en la Coordinación Divisional de Docencia de la División de CBS. Bueno, lo que yo quisiera comentarles es que nosotros estamos en proceso de adecuación de los planes y programas de estudio desde el año 2019. Ya el director de la división, el doctor José Luis Gómez, hace un rato les planteó también un poco, les adelantó una parte de esto, pero bueno, yo concretamente les quiero decir que en el año 2019 iniciamos el proceso de revisión de todos los planes y programas de estudio de la división. Este proceso, como todos ustedes saben, es un proceso largo, tedioso, muy complicado desde el punto de vista administrativo. No es nada más cambiar el modelito o los temas, sino que tenemos que cumplir con N cosas. Pero bueno, finalmente en el 2021 lo entregamos. Allí participamos todos los coordinadores de licenciatura, del TG, de laboratorios y una servidora. En el año 2022, digo, son las fechas gruesas, ¿no? En el año 2022 nos dedicamos a atender las observaciones, principalmente los compañeros coordinadores de licenciatura y del TG, atención a las observaciones y recomendaciones realizadas por las diferentes instancias que están involucradas en todo este proceso. Y en este año, pues ya estamos prácticamente iniciando la etapa final y esperamos concluirla.
La principal adecuación que tenemos que queremos hacer o que pensamos que era conveniente hacer es incrementar el número de UEAs del tronco general, que actualmente está constituido por solo 3 materias, a 9 materias o 9 UEAs, que les van a dar una mejor formación e información básica que les va a servir para que puedan transitar con mayor facilidad y agilidad a lo largo de la licenciatura a nuestros alumnos. Bueno, desde el año 2021, cuando todavía la directora era la doctora Sara Camargo, se nos hizo la recomendación de que, pues estábamos en plena pandemia, ¿no?, que incluyéramos en estas adecuaciones que estábamos haciendo, pues las tecnologías, ¿no?, y también las tecnologías de la información y de la comunicación, pero también muy importante que incluyéramos que las materias podían ser impartidas de manera presencial, virtual o mixar, lo que sea, como le queramos llamar o como entendamos, como dice Clarita, bueno, el nombre que le demos, a reserva que nos pongamos de acuerdo, claro. Entonces, pues nosotros en todos los programas de estudio de nuestra adecuación, todas las licenciaturas, llevan este parrafito al final, que podemos impartir cada materia en cualquier modalidad, va a depender de las circunstancias. Estas circunstancias pueden ir desde otro periodo de contingencia sanitaria hasta que no haya salones, ¿no? Entonces, bueno, pues, involucra todo. Entonces, ya con eso pensamos que podemos resolver el asunto. Y queremos hacer un primer ensayo en este trimestre 23 y. Como sabemos, en este trimestre no hay ingreso. Bueno, nosotros no tenemos ingreso, el primer ingreso. Entonces, nuestro TG, nuestro tronco general, como les decía, está constituido por 3 materias. Biología general, química general y el laboratorio integral. Las 3 se imparten en modalidad presencial, pero queremos hacer un ensayito con los alumnos que por alguna razón no han cursado estas materias o no las han aprobado y les estamos ofreciendo el grupo de tal manera que las 2 materias, las 2 UEAs que son teóricas las puedan llevar a distancia, van a ser virtuales, y solo van a tener que venir al laboratorio integral. Entonces vamos a ver cuál es la respuesta, cuál es el comportamiento, cuál es la evaluación que hacen los compañeros maestros que nos van a apoyar en esta parte, y bueno, pues ya les estaré. Sobre esas experiencias previas, ya podremos tener elementos para pensar en cómo planear con un mayor número de cursos pues, y ensayar estas modalidades. Y pues ya, muchísimas gracias. Gracias, Ángeles. Le pediría ahora al maestro Gerardo Gutiérrez Jiménez que continúe. Déjenme comentar antes que el maestro Gutiérrez forma parte del personal académico adscrito al Departamento de Economía desde 1999. Es autor de varios artículos especializados y publicados en revistas arbitradas, autor de algunos capítulos en libros colectivos y ha sostenido su participación en numerosos eventos académicos, coloquios, seminarios, conferencias, simposios. Y actualmente, como lo mencioné al inicio de la mesa, pues es coordinador divisional de docencia y atención al alumnado de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Adelante, Gerardo. Sí, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer la invitación que nos hizo la Comisión de Docencia de Virtuami. También debo de ser sincero, cuando recibí la invitación, pues, me agarraron fuera de lugar. Estamos en un proceso, en una fase de inicio de este modelo que, conocido como MACA, y bueno, pues las licenciaturas apenas comienzan a trabajar, a enterarse de este proceso, y tanto como traerles una respuesta, darles una, algo que se está trabajando, sí, pero todavía no hay nada concreto, ¿no? Entonces sí me resultaba un poco complicado. Lo que sí les puedo decir es, bueno, actualmente se cambió los planes de estudio de ciencia política, de psicología social, el TG en línea ya está por entrar también, como lo comentaba el maestro Morales en su intervención. Entonces sí hay algunas cosas que ya se están haciendo que principalmente incluyen partes de lo que es el MACA. Pero también debo de ser sincero que son cosas que ya se venían trabajando, ya son cosas previas y que ahorita lo que estamos tratando de hacer en las reuniones, incluso con los coordinadores divisionales,
es empezar a plantear ya la cuestión o empezar a aterrizar la parte del MAC. Entonces, sí era un poquito complicado saber, bueno, qué voy a exponer. Pero bueno, adelantándoles un poco al proceso o al trabajo que se viene realizando en la División de Ciencias Sociales y Humanidades, les puedo decir que nos hemos reunido con las distintas coordinaciones de licenciatura, hemos platicado la parte del MACA, algunas licenciaturas no contaban con una comisión de profesores o un colegio de profesores, otras ya tenían tiempo trabajando al respecto, y bueno, se acordó que quienes tienen más experiencia platicaran un poquito de cómo es ese proceso, cómo se va dando ese proceso. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, otro de los acuerdos que se llega en la división es que al interior de esas comisiones tenemos que tener presente algo que no está incluido en el mismo MACA, pero que por ahí hace falta un poco de difusión al respecto, es, ok, el MACA está fundamentado teóricamente, pero atiende solamente las necesidades de qué, para qué, quiénes, ¿sí? Y que al interior de estas comisiones de profesores, lo que se debe de hacer es buscar el mecanismo. Ahora, el cómo lo voy a hacer, qué voy a evaluar, si es que voy a evaluar, con qué procedimientos, ¿sí? Hacer un análisis de factibilidad, tanto técnica como económica, ¿sí? Es tratar de buscar que estas comisiones tengan previamente antecedentes, ¿sí? Como para poder iniciar ese proceso en los cambios en los planes y programas de estudios, las adecuaciones o las modificaciones. De lo contrario, si todavía no tenemos claro lo que es el MACA, podemos caer en incongruencias. Entonces, creo que lo primero que estamos haciendo en la división es constituirnos, como lo dice el mismo MACA, ¿sí? De manera colaborativa, con una participación de todos, escuchando las manifestaciones de todos y atendiendo y resolviendo los problemas que se suscitan antes de comenzar con ese proceso, ¿sí? En la coordinación, bueno, en la Secretaría Académica y en la Coordinación de Docencia y Atención al Alumnado de Sociales, nos hemos dado a la tarea de empezar con un análisis sobre ciertas variables fundamentales para todo este proceso, como es la eficiencia terminal, el promedio de trimestres que ocupa un alumno para egresar, ¿sí? Los índices de reprobación. Y bueno, tratar de atender este tipo de situaciones no deseables y que el MACA pueda apoyarnos en ir debilitando esas vulnerabilidades que tenemos en la división. Principalmente, eso es lo que estamos trabajando. No tengo un dato concreto, está en proceso. Y bueno, mi primera intervención, pues quiero dejarlo hasta aquí. Gracias. Muchas gracias, maestro Gerardo Gutiérrez. Le vamos a pedir ahora al doctor Moisés Martínez Mares que haga su presentación. Antes de eso, déjenme compartir con ustedes una breve semblanza del doctor Martínez. Él realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en ciencias con especialidad en física en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo dos estancias postdoctorales, una en la Comisión de Energía Atómica en Francia y otra en el Instituto de Física de la Universidad del Estado de Río de Janeiro en Brasil. Se incorporó de forma definitiva al Departamento de Física de nuestra universidad, Unidad Iztapalapa, en 2006. Formó parte del Comité de la Licenciatura en Física del 2014 al 2015
Enseguida fue coordinador de la licenciatura en física del 2018 al 2021 y desde enero del 2021 es responsable de la Coordinación Divisional de Docencia y Atención a Alumnos de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Adelante, doctor Martínez. Muchas gracias, doctora Valdés. Me agradezco mucho la invitación a este foro, al segundo coloquio de Virtuami. Vamos, la comisión de Virtuami, pues les agradezco mucho a los organizadores por darme la oportunidad de participar en este espacio, ¿no? Y bueno, nuevamente, gracias a la doctora Raquel, porque amablemente, pues, nos fue guiando, durante la preparación, pues, de la mesa, pues con dos preguntas que tenemos que responder, básicamente, que ya, la que ya mencionó justamente al principio, ¿no? Bueno, pues yo les quiero presentar básicamente lo que desde CBI pues se ha estado haciendo y lo que más o menos, bueno, cuál es la trayectoria que podríamos nosotros seguir para la implementación justamente del MAGA, ¿no? Aterrizar justamente el modelo. Bueno, entonces, este es el objetivo que de alguna manera se nos dio a conocer. Quisiera empezar con lo que ya en una mesa anterior la doctora Viniegra pues ya mencionó, cuáles son los ejes principales que se tiene justamente el modelo del MACA, ¿no? Es un modelo pues centrado en el alumno y pues ya mencioné justamente ya todo lo que viene alrededor de ello, con el apoyo pues de personal de personal académico. En el caso de la vinculación, por ejemplo, tenemos que educar para la incertidumbre, favorecer la inclusión social, la innovación, pues la evaluación del aprendizaje, la promoción del aprendizaje, estrategias de aprendizaje innovadoras, vincular la investigación con el PEA, etcétera, ¿no? Bueno, lo menciono porque eso me va a ayudar justamente voy a tomar justamente estos tres ejes que son los que básicamente en CBI pues hacemos, ¿no? Bueno, una de las preguntas que se nos hizo llegar es que al menos en la división de CBI pues preguntarnos en qué medida los planes y programas de estudio incorporan los elementos del MACA y pues hay que mencionar algunos ejemplos concretos, ¿no? Y de hecho es solo eso lo que voy a hacer. Por ejemplo, en el caso de la vinculación pues sí tenemos en CBI la vinculación del proceso de enseñanza-aprendizaje con la realidad social y también la vinculación entre la investigación y la docencia, ¿no? Por ejemplo, pues ahí la UAMI pues promueve ya en general la integración de la docencia con la investigación a través de la figura que tenemos de profesor investigador, ¿no? En la planta académica, pues tenemos en CBI pues, los proyectos terminales, las prácticas profesionales, proyectos de investigación, servicio social, etcétera, que también ayudan justamente a la vinculación, ¿no? Y bueno, pues con todo esto, pues el alumnado puede tener una formación una formación integral que incluye pues las oportunidades para desarrollar habilidades, técnicas y métodos en la investigación que le será pues de utilidad pues en el ejercicio profesional, ¿no? Bueno, también en la cuestión de la innovación, pues tenemos la innovación educativa. Se han realizado ya esfuerzos por parte de la comunidad del CBI para incorporar a sus cursos métodos de aprendizaje como son justamente el aula invertida, ¿no? Que es un modelo pedagógico pues que plantea la necesidad de transferir parte del proceso de enseñanza y aprendizaje pues fuera del aula, ¿no? Tenemos el aprendizaje basado en problemas también, que de alguna manera es un método centrado también en el alumno, pues en el que se adquieren los conocimientos, habilidades y actitudes a través de situaciones justo de la vida real. Tenemos el aprendizaje basado en proyectos, una perspectiva de realidad social que contribuye a vincular las necesidades sociales que pueden ser atendidas por el profesional en el área y pues de su profesión y explorar las posibles oportunidades laborales también que pudieran justamente surgir, ¿no? ¿Qué más tenemos? La modalidad mixta, de hecho, la que mencionaba yo anteriormente, el aula invertida, de hecho creo que ya es de modalidad mixta, ¿no? Entonces, este método se ejecuta pues ya actualmente en muchos cursos de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería y de hecho ha permitido incluir en la práctica docente diferentes recursos virtuales de aprendizaje. Menciono algunos de ellos, por ejemplo, en el aula CBI pues tenemos en cursos complementarios como 40 aulas virtuales. Otros cursos del tronco general y del TPP, pues tenemos 108 aulas virtuales. En Virtuami, pues tenemos también en cursos complementarios 24 aulas virtuales.
y pues en otros cursos, 731 aulas virtuales. Entonces sí tenemos trabajo al respecto de que ya se ha hecho, vamos, que están incluidos justamente pues en estas líneas de modelo. Por el momento yo me tengo aquí. Muchas gracias. Bueno, acabamos la ronda de analizar o de discutir, de presentar qué elementos del modelo están incorporados. Debo compartir con la audiencia, la unidad tiene u ofrece 27 licenciaturas, 11 en la División de Ciencias Sociales y Humanidades, 6 en la División de Ciencias Biológicas de la Salud, 10 en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Y varias de ellas, inclusive, tienen estos reconocimientos y certificaciones, acreditaciones, son reconocidas por instancias externas como planes de estudio de vanguardia o reconocidos que tienen cierto nivel de calidad. Una gran tradición en las licenciaturas de las tres divisiones. Y sí debo decir, me llama la atención lo que hemos escuchado acá, porque si bien el proceso de aprobación del modelo académico de construcción colaborativa del aprendizaje se aprobó hace un año, en realidad el modelo recoge de la experiencia y de la práctica académica que se ha desarrollado en la unidad durante mucho tiempo. Entonces, en realidad yo creo que hay mucho más elementos del MACA de los que estamos pudiendo reconocer ahora en estas licenciaturas, que además nos han llevado a ser reconocidos al exterior. Es muy interesante porque ¿qué nos hace falta para que nosotros mismos reconozcamos en nuestros planes y programas de estudio, en nuestra práctica cotidiana docente, ¿no? Que hay todos estos elementos. Hay otros que no lo reconozco y hay temas muy novedosos que quizás son como elementos que nos han jalado en este modelo y que pareciera que el modelo solamente se está concentrando en las modalidades o en la innovación educativa, y eso nos jala muchísimo y nos lleva a pensar que no tenemos estos elementos en nuestros planes de estudio. Siento que nos hace falta esta reflexión que ya nos señalaba Gerardo. Necesitamos de esta reflexión, de discusión, de reconocer, autorreconocer que hay elementos ahí en nuestra práctica y en nuestro ejercicio académico docente cotidiano, que son elementos que el MACA recuperó. No es nuevo, sino que está recuperando de nuestro ejercicio. Les pediría entonces ahora, vamos en la siguiente ronda, entonces, ¿cuál sería la estrategia o cuáles serían los planes de cada división para entonces incorporar los elementos que nos faltan o el modelo, abrazar el modelo académico? Ahora vamos a empezar con CBI, continuamos con CBS y concluimos con CSH. ¿Les parece? No, pero no avanza porque... Ah, ya está. Pues una segunda pregunta, en efecto, ¿qué hacemos lo que hemos hecho en la división de CBI? ¿Cuál es la estrategia para la integración de, en los planes, pues, y programas de estudio, pues, justamente el MACA, ¿no? Bueno, voy a partir con lo que se ha hecho en dos formas, pienso yo, y después al final, pues, justamente la línea, qué es lo que importa, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, hay una primera estrategia que yo detecto, que es justamente, le llamé deliberada, quizá no es el mejor nombre, más bien debería ser consciente o por convicción, ¿no? Porque en realidad recoge pues el esfuerzo de algunos profesores, muchos profesores que ya han trabajado en esta línea, ¿no? Entonces así contamos con cursos y espacios pues para el intercambio de ideas con las características que ya están contempladas en el MACA, ¿no? Como bien lo decía la doctora Valdés, pues ya, más bien el MACA recoge pues muchas de esas experiencias, ¿no? Entonces, ahí tendremos, por ejemplo, el programa de formación docente. La división pues ha dedicado espacios específicos para este trabajo crítico y reflexivo, ¿verdad? Con el objetivo de mejorar justamente la actividad docente y que va orientado al desarrollo y la adquisición de,
pues de herramientas y habilidades pedagógicas. Entre estos, pues están, más bien, otras de las líneas, pues serían los cursos complementarios, que ya los mencionaba yo hace un momento, y que en una mesa anterior el director también ya los mencionaba, que son parte de las cosas que se siguen como estrategia, ¿no? Y como le digo, ya desde antes del MACA, de hecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, los cursos complementarios tiene cuatro ejes, pero va a orientar un poquito a subsanar algunas deficiencias que tienen los alumnos en las matemáticas, pero hay otros dos ejes que son estos que están mencionados aquí, que vienen siendo la comunicación en las ciencias y la ingeniería y el taller de apoyo académico. Son tan importantes y ya están contemplados en el MACA, por ejemplo. Tenemos ahí, se aborda el tema de la comprensión lectora, la comunicación oral, la investigación bibliográfica y comunicación escrita, la argumentación, la descripción, la discusión de resultados y pues soluciones también, ¿no? Entre otras cosas. En el taller de apoyo académico, por ejemplo, pues está el aprendizaje independiente, el trabajo colaborativo y cooperativo, la administración del tiempo, la comunicación asertiva, la tolerancia a la frustración y el manejo de estrés, por ejemplo, ¿no? En las tutorías, pues bueno, simplemente son espacios, ¿verdad? Que pues sí se le da justamente a los alumnos para intercambiar ideas, para buscar soluciones a problemas que pudieran tener, construcción de redes de apoyo, ¿no? Que les permita lograr su desarrollo integral, entre otras cosas, ¿no? Entonces, digamos que esa es la parte que yo podría considerar que es la que hacemos ya desde hace tiempo, ¿no? Hay otra que es la fortuita, le llamo fortuita porque pues vino justo después de la pandemia nos apresuró el paso justamente para cambiar justamente a nuevas modalidades, tomar en cuenta la nueva modalidad, en este caso, por ejemplo, la educación a distancia, ¿no? Entonces así hemos aprovechado pues cambios, ¿no? Cambios que se imponen justamente por la emergencia sanitaria, ¿no? Así pues hemos podido generar las líneas de acción, ¿no? Apegadas justamente al MACA. Nuevamente seguimos con el programa de formación docente, ya no lo explico más, pero sí tenemos, por ejemplo, tres puntos que podemos considerar que se abordó justamente a raíz de la pandemia, ¿no? Que viene siendo la comunicación efectiva en el aula, ¿no? Que es una serie de webinars que se impartieron, ¿no? Y la idea es que desarrollar habilidades de comunicación efectiva, pues, que nos permitan tener una mayor participación del alumnado, por ejemplo, durante este proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos los recursos virtuales de enseñanza-aprendizaje virtual y también, pues, que se han diseñado justamente con estas miras también de generar recursos, pues, a disposición de la unidad para aprovechar justamente y mejorar justamente nuestra enseñanza, ¿no? La evaluación también, es fundamental, pues, brindar a los profesores estrategias que permitan justamente delimitar los aprendizajes esperados, ¿no? Ya hablé de los cursos complementarios, de las tutorías también, y pues también pues sería la cuestión de ese último espacio, generar espacios libres de violencia, ¿no? Creo yo que es fundamental contar con esos espacios en los que podemos brindar a los profesores herramientas para propiciar justamente la inclusión dentro y fuera del aula y la convivencia justamente libre de violencia. Bueno, finalmente, ya pues también en una mesa anterior se nos presentó cuáles eran los objetivos y líneas de acción del MACA, pues, ¿no? Que viene justamente en este documento que está difundido en la división. Y bueno, pues hay varios objetivos, ya todos esos se mencionaron en su momento, pero me detengo justamente en el cuarto, que quizá a lo mejor es lo que nos compete a nosotros desde la coordinación. Bueno, también los otros, ¿no? Pero ya se hacen cosas de los anteriores, por ejemplo, esta mesa misma, pues abona justamente a eso, ¿no? Pero en el cuarto punto, que significa revisar y actualizar los planes y programas de estudio, pues ahí tenemos que trabajar mucho, tenemos que revisar justamente los planes y programas de estudio. Ahí, pues, seguramente vamos a tener que integrar las comisiones, pues, reactivar los comités de licenciatura, se generan academias, tal vez, foros de discusión, donde, pues, se tenga que discutir justamente cómo implementar en los programas, en los planes y programas, pues, el MACA, ¿no?
Y pues justamente eso, incorporarlos justamente en esos planes. Hay que dar el seguimiento justamente a ello. Entonces, pues lo que puedo decir es que simplemente viene mucho trabajo. Eso sí, por eso no nos podemos quejar, ¿no? Entonces lo dejaría justamente aquí. Bueno, más bien, sí debo reconocer, que tengo una ventaja porque en la coordinación tenemos una pedagoga, justamente Dulce Robles, con quien me apoya mucho, ¿no? Gracias. Gracias, Moy. Doctora Aguilar. Dejo de compartir. ¿No? Bueno, en esta parte de las estrategias, nos queda claro en la división que no estamos tratando de vender una idea, sino un modelo que tiene un sustento teórico, tal vez fincado en el constructivismo, en el cognitivismo, pero que a final de cuentas ha demostrado ser eficaz, no nada más en un nivel educativo, sino a nivel mundial. Es decir, no es un modelo que sale de la imaginación y que vamos a ver y que puede formar parte de un acto de buena fe, ¿no? Entonces, nos queda claro en la división que si está sustentado, fundamentado, entonces no se trata de vender la idea, sino de explicarle a nuestros colegas las bondades, las virtudes, las ventajas que tiene el modelo. Más que tratarles de incorporar esa idea de que tenemos que utilizar la computadora, las redes sociales, el internet y demás. No es educación por computadora el modelo del MACA. Y creo que una de las estrategias a seguir es primero concentrarnos en lo que es propiamente el MACA, difundirlo en sus partes, ¿sí? Comprenderlo para poder avanzar. Esa es una de las primeras estrategias. La segunda tiene que ver con lo que también las mesas antecesoras venían comentando, la parte de la difusión. Creo que sí hace falta mucha difusión y una de las estrategias a seguir es principalmente esa. El MACA se da en un periodo o se aprueba en un periodo donde estamos, vamos, en confinamiento. Y muchas de las personas que contestaron la encuesta tenían la idea de que el MACA representaba el regreso a clases presenciales y no propiamente como un modelo académico a seguir por la institución. Esa cuestión es fundamental, porque ahora los profesores creen que es ese cambio a que ahora tengo que incorporarme, y es una resistencia al cambio, ¿sí?, que se presenta, que no debería de ocurrir, porque si tiene sustento, hay que hablar de esas ventajas. Hay que hablar de qué beneficio obtiene el docente y no propiamente de tratarle de decir, pues vas a tener que incorporar en tu programa y además está en los planes y cosas y programas de estudio. Entonces, creo que en la división nos queda clara esa parte de que tenemos que ofrecer un sustento y no vender una idea. Por otro lado, creo que también no sé a quién corresponda, si a Kodai, no sé, pero creo que también es necesario a la par, no nada más difundir la cuestión del MACA como un modelo académico, sino también su plan de acción. Porque si a mí me preguntan en qué fase vamos de la meta que nos trazamos, no la sé. Creo que tenemos que tener conocimiento de ese plan de acción dividido en fases o etapas, para saber cómo vamos a ir avanzando y para ir cumpliendo objetivos por fase. Creo que esa es una de las cuestiones fundamentales. Conocer el plan de acción. Difundirlo. Aparte del MACA, cómo se va a elaborar. Una de las fallas principales en cualquier modelo académico es la falta de convicción de los docentes.
y de la no comprensión a la cultura de los aprendientes. Es la improvisación de los modelos. Este no es un modelo improvisado, tiene sustento teórico, se ha hablado en todas las mesas. Entonces, ojo en esa parte. No se trata de seguir improvisando, ni mucho menos, y de ver cada división que hace, sino como lo está haciendo CODAI, reuniendo a los coordinadores, a los secretarios académicos, poniéndonos de acuerdo, llegando a soluciones. Creo que desde ahí comienzan las estrategias, pero también creo que debe ser de conocimiento de la comunidad UAM. Porque a veces los coordinadores no tienen ni idea de lo que nosotros platicamos a nivel de los coordinadores divisionales. Hace falta una comunicación que sea abierta, que sea constante, que pueda permear en nuestra misma comunidad. Esas son principalmente las partes que yo podría comentar que tenemos como estrategias y bueno, pues las que ya se han comentado, ¿no? Seguir con ese proceso que ya se venía haciendo de aulas virtuales, de seguir trabajando en planes y programas de estudio híbridas o incluso algunas a distancia, ¿no? Se han abierto algunos cursos ya multidisciplinarias en la división, en la parte a distancia, vamos, en horarios donde el alumno pueda llegar a su casa, y tenemos algunas otras cuestiones que se han venido implementando, ¿no? Y que ha cambiado el confinamiento, ha cambiado todas estas formas, o se han agregado, más bien, no ha cambiado, sino ha permitido que se agreguen estas nuevas formas, o tampoco nuevas, pero estas formas de aprendizaje, ¿no? Donde ya, y que, bueno, también nos queda clara esa parte, que ya lo fundamental ya no está en la enseñanza, sino en el aprendizaje. De mi parte sería todo, gracias. Gracias, Gerardo. Bueno, yo puse esta portadita aquí nada más para decirles que en mi caso también voy a compartir algunas reflexiones, algunas inquietudes que me surgieron en este ejercicio de preparar esta participación. Me di a la tarea de leer el documento que fue aprobado por el Consejo Académico. Me gustó muchísimo, por supuesto, la parte introductoria en la pluma del doctor Rodrigo Díaz, que es tan sensible. Y en la página 7, precisamente, él plantea la pregunta de que, quién tiene autoridad para enseñar a quién, ¿no? Y retomando pues sus conocimientos de los profesores antiguos, bueno, más antiguos que yo, pues, dice que a pesar de nuestro tiempo, en esta época ya dedicándonos, la primera actitud genuina que debemos conservar es el optimismo en el ámbito educativo. Yo considero que soy una persona optimista, pero también soy realista. Me gusta ser realista, pero ya la experiencia me ha enseñado que no puedo estar nada más soñando, y creo que tiene que estar, está muy relacionado con lo que acaba de decir Gerardo y algunas cosas que también mencionó Moisés. Por ejemplo, así de las experiencias recientes que hemos ido acumulando, yo podría decir las políticas operativas de la UAM Iztapalapa, ¿no? Hay unas políticas generales de toda la UAM y nosotros tenemos las nuestras, fueron aprobadas por ahí del 2008, una cosa así, y todavía están inacabadas. Hasta apenas recientemente, como acaba de mencionar Gerardo, las coordinaciones divisionales nos estamos poniendo de acuerdo para que cada división ofrezca grupos exclusivos para nosotros, para CBI sociales, ellos para nosotros, o nada más para CBS. Sí, porque hemos estado arrastrando durante todo este tiempo el rezago de los pobres alumnos que no encuentran grupo, ¿no? Y que no solo es que no encuentren cupo porque son insuficientes, sino que los profesores de las otras divisiones los rechazan. Entonces, ahí hay cosas todavía inacabadas, y esto es nada más por mencionar una, ¿no? Pero hay muchas cosas más. Por otro lado, pues también estamos conscientes de que cada uno de nosotros ha aprendido de manera distinta, ¿no? De hecho, por división, cada división tiene como que su propia
su propio estilo, ¿no? Su propia inclinación, o que puede haber de todo. Y también como profesores, que nos hemos ido formando aquí la inmensa mayoría de nosotros, porque la gran mayoría no somos maestros de formación, pues también tenemos diversos métodos de enseñanza. Entonces, si de veras nos comprometemos, no nos podemos apegar a uno solo, tenemos que echar mano de todo, finalmente, para lograr ese aprendizaje significativo, ese que le representa algo a nuestros alumnos. Bueno, esa es una parte. La otra es en el presente. Estamos todavía en el proceso de transición, de estar en la presencialidad normal, la normalidad. Tuvimos que pasar súbitamente a la virtualidad. Todo lo transformamos a virtual, obligados por las circunstancias. Bueno, iba a decir como un proceso de adaptación, porque soy bióloga, entonces nos estamos adaptando a las nuevas condiciones. Pero bueno, finalmente es obligados por las circunstancias. Después, en la Comisión de Docencia Unitaria, te acordarás, Raquel, dijimos, bueno, vamos a transitar ahora gradualmente otra vez de regreso a la presencialidad. Y en nuestra división tuvimos primero un grupo nada más, después vino la mitad de los alumnos, después pensábamos que el 75% y ya después todos, pero nos tuvimos que brincar de la mitad al 100%, obligados también por las circunstancias. Y ahora, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Al MACA? Parece que ese es el camino, que incluyamos el MACA y lo apliquemos. Pero realmente estamos preparados, es lo que acaba de decir Gerardo, ¿no? Los elementos del MACA que yo les presenté hace un momento, pues no fueron, no, ni sabíamos del MACA, ¿no? Pero, pues han sido, como dice Raquel, experiencias recogidas. Pero el MACA no es nada más venir a la escuela o, bueno, en presencial o en mixto, no es que sepamos usar la computadora, los alumnos y los demás, es mucho más allá, ¿no? Y entonces, nosotros necesitamos también el componente pedagógico, el fundamento, ¿no? Como dice Clarita, ¿qué decimos, mixto o híbrido? Yo digo, aquí oigo cooperación y colaboración y me pregunto, ¿qué no es lo mismo? ¿Qué conceptos? Pues sí, ya sé que no es lo mismo, ¿no? Pero yo no lo sé. Digo, no, hasta apenas recientemente lo supe. Entonces, yo le voy a dar la interpretación, yo bióloga le voy a dar la interpretación que creo que es, pero necesitamos un fundamento. O sea, no podemos estar incluyendo con elementos nuevos, conceptos nuevos que desconocemos, porque precisamente nosotros, como les digo, no quisimos ser maestros normalistas, ¿no? Sino que vinimos aquí a hacer investigación, pero aquí también obligados por las circunstancias, damos clase y aquí hemos encontrado muchos nuestra vocación. ¿Sí? Pero, y hemos tomado cursos, pero son insuficientes, no tenemos toda esta formación pedagógica, ¿no? Que no es lo mismo que didáctica tampoco, ¿no? Que mucha gente así lo considera. Y una parte final, la docencia en el discurso es lo número uno, lo más importante, el deber ser de la universidad. Pero en la realidad es otra. Si revisamos el TIPA, ¿cuánto vale un curso y cuánto vale el artículo que menos nos dé? Un artículo que me puedo sentar a escribir en un trimestre, que no de clase, lo hago en español, me puede dar hasta 800 puntos mínimo. Mientras que un trimestre que tengo que atender a 30, 40 alumnos, calificar, estar presente, atenderlos, etcétera, me da 220. Entonces ya nada más con ese desequilibrio. Y la mayoría de nosotros tenemos que reconocer, damos clase porque no queremos perder la bequita. ¿Sí? Yo creo que hay muchos elementos que debemos tomar en cuenta. Son muchos los retos, como dijo Hatsiri, no solo para la CODAI, sino para todos, para sensibilizarnos, cobrar conciencia y que nos comprometamos realmente todos. No nomás los coordinadores de docencia, no nada más los que están aquí presentes que tienen interés en esto, sino que convenzamos a nuestros compañeros a que de veras tenemos que dar la clase. Con el modelo que sea, el MACA puede ser maravilloso, pero si no tenemos instalaciones, si no estamos convencidos, si no lo conocemos, pues va a ser un fracaso. Entonces, también tenemos que pensar en nuestros alumnos. Vienen un sistema rígido, son receptores de información, no están acostumbrados a participar, ni a pensar tampoco tristemente. Y aquí los obligamos a hacerlos, de eso se trata, ¿no? Pero no es tarea fácil, y menos si le vamos a meter un modelo nuevo que ni nosotros conocemos
bien a bien, no solo de qué se trata, sino el fundamento mismo para poderlo aplicar de la mejor manera. Bueno, pues ya, muchas gracias, pero me tardé más de los 4 minutos. Gracias. Muchas gracias. Voy a leer algunas preguntas, participaciones que están en las redes y nos vamos luego encaminando a comentarios más generales. Desde YouTube, Gerson Vergel Juárez nos dice, buenos días, es pregunta para los tres, ¿han planteado generar cursos con una estructura específica pero dinámica como los que se ofertan en Coursera? El modelo de Coursera me parece que solventa bastante bien la complejidad, y con complejidad me refiero a que en Coursera se ofertan cursos desde física, economía hasta electrónica. Inclusive he tomado cursos de la UAM en Coursera y son excelentes. No lo han pensado. No, pero puede ser una opción, ¿no? Sí, no, sinceramente no lo hemos pensado, ¿no? ¿Es posible en el dentro del modelo? Bueno, ¿ustedes qué opinan? Es una opinión. En realidad el modelo no es la imposición de tienes que seguir paso por paso, ¿no? Sino tiene esa flexibilidad, es holístico, ¿no? O sea, tiene esa característica de irse acomodando a cada una de las disciplinas. Entonces, no veo que inconveniente, pues, en que se pueda aplicar. Ese es como regresarlo otra vez a los cómos, y somos nosotros los responsables en las divisiones, ¿no? Lo único que hace el modelo es realmente empezarnos a incitar a que participemos con o interactuemos en las clases con la tecnología, con la innovación, ¿no? No es propiamente una imposición, o sea, es qué quiero transmitir en función de actividades que ellos desarrollen para su propio aprendizaje, con sus propias experiencias. Uh-huh. Al menos así lo entiendo yo el MACA, y si no, bueno, pues ahí viene el problema otra vez de la falta de difusión, ¿no? Si estoy equivocado, bueno, es porque hace falta eso, ¿no? La difusión. Con lo que todos estemos en la misma frecuencia de lo que es el MACA. Uh-huh. No sé si... ¿Alguno de ustedes que comentará? Sí, bueno, en efecto, ya bien lo mencionaba Gerardo, pues sí, sí, es posible. Yo creo que sí es posible, al final de cuentas, como yo lo mencionaba también al final de mi presentación, pues somos nosotros, ¿no? Los que vamos a construir. Es decir, nosotros, si bien es cierto, mencioné que en esta idea de tratar de implementar el MAC en los programas y programas de estudio, pues viene una serie de trabajo, pues, enorme, ¿no? Desde los comités, academias, foros de discusión, como ya lo mencionaba yo, pero es ahí donde se tiene que discutir la viabilidad de implementar tal o cual método, ¿no? Entonces, pues yo pienso que sí es posible, pero primero hay que tener bien claro el objetivo, que hacia dónde queremos llegar, y finalmente, pues a raíz de eso, pues definir si es eso o no lo que queremos, ¿no? ¿De qué es posible? Pues sí, yo creo que sí, sí lo es. Orlando Guzmán nos pregunta, ¿cuál es la escala de tiempo en que se prevé que se haga la integración del MACA a los planes de estudio? Y otra pregunta es, ¿y a los programas de estudio? ¿Quién quiere decir? Bueno, yo de hecho comentaba que hace falta conocer el plan de acción para saber las etapas y el tiempo en el que deben de cumplirse los objetivos. Adelante. Sí. Bueno, ahora viene una etapa en la cual las licenciaturas vamos a tener que hacer autoevaluaciones, quizá ya no necesariamente las acreditaciones por medios, por entidades externas, pero sí autoevaluaciones, según entiendo, ¿no? Y esa es una muy buena oportunidad, pues, para, pues ahora sí que revisar todos los planes y programas de estudio. Vendrán adecuaciones, vendrán modificaciones a los planes. Eso lleva tiempo, ¿no? Entonces... pero entiendo que ya se ha empezado en la división de CBI. Pues yo tanteo que, pues, mínimo unos 2 años, ¿no?
Bueno, yo, gracias. Yo pienso que... no solo tenemos diferentes números de licenciaturas, de cantidad, sino también estamos en diferentes grados de avance, digamos, ¿no? Uh-huh. Nosotros, como les he comentado, desde el 2019 ya tenemos la modificación que es bastante tortuosa y en este momento regresarnos para incorporar todos los elementos del MACA sin conocerlo bien, ¿verdad? Pues nos va a llevar muchísimos años. Ya hemos tenido la experiencia cuando modificamos la licenciatura, el plan actual que es de biología experimental, nos tardamos como 15 años entre una cosa y la otra y la otra. Entonces, ya para entonces el MACA ya a lo mejor hasta perdió vigencia, ¿no? Entonces, tenemos que ir poco a poco y cada división tendrá que ir haciendo las adecuaciones conforme pues, a sus propias necesidades y posibilidades también. Gracias. Gracias. ¿Alguien aquí en la sala tiene alguna participación o comentario? Adelante. La mesa de ahorita me movió el tapete un montón por muchísimas razones. Quiero comentar que hay muchas cosas del modelo académico que los profesores podemos implementar sin tocar los planes de estudio. Simplemente necesitamos liderazgo, guía, motivación y apoyo para hacerlo. Y eso, pues, por supuesto que desde abajo tenemos que construir cosas, pero la motivación, el liderazgo y el apoyo, normalmente, o sea, así somos los seres humanos, viene de arriba, ¿no? Conocer el MACA, pues a lo mejor sí está complicado porque tiene un montón de hojas, qué flojera, ¿no? Tan leer tanta cosa. Pero las modalidades de conducción, las modalidades de evaluación, es la forma en que cada uno de nosotros, profesores, podemos entrarle a una nueva forma de enseñar a nuestros estudiantes. Por ejemplo, doctor Moy, hay UEAs del tronco general de física, química, que tienen, de matemáticas inclusive, que tienen cosas del MACA en sus modalidades de conducción. Cierto. Que los profesores no hagan lo que ahí dice es otra cosa. De ahí que pienso que el liderazgo, la motivación y el apoyo hace falta. Porque ya tenemos ahí muchas cosas. Y lo otro es la construcción de los planes y programas de estudio con los elementos del MACA. Espero que no nos lleve, Ángel, yo sé que tú eres realista, ¿no? Pero espero que no nos lleve 15 años. O sea, ¿qué nos tiene que motivar a la academia para movernos? Conocemos las deficiencias terminales. No me digan que no. Cada director, cada rector, año tras año, nos lo pone en sus informes. Sabemos que la eficiencia terminal, cada división es distinta, pero es paupérrima. En cualquiera que la veamos, la eficiencia terminal es mala. ¿Qué más diagnóstico necesitamos que ese? Para movernos, ¿no? Entonces, un poco me quedo con esa sensación de, por favor, ayúdenos a los profesores. ¿Cómo nos van a motivar, apoyar y a liderar para que veamos todos esos datos que ya sabemos y que nos deben de decir, haz algo para que tu eficiencia terminal incremente, ¿no? Un poquito es el comentario que quería. Tenemos muchas cosas que hacer y hay que hacerlas, yo creo que con mucho ánimo y con mucho gusto. Gracias, perdón. Gracias, doctora Viniera. ¿Quieres comentar algo? Gracias, Margarita. Yo pienso, o sea, no creas que se tarda uno en la modificación de los planes a propósito, porque lo que pasa es que tenemos tantas cosas que hacer todos, ¿no? Si yo ahorita les digo, oigan, ahorita nos vamos a ir, ah, no, yo tengo que aquí, que allá, todos tenemos muchísimas cosas que hacer. Y en estos cargos académicos administrativos donde
se apropian de la vida de uno, ¿no? Ya mañana a las 3 de la mañana tenemos junta, ¿no? Entonces, digo, no llegamos a ese extremo, pero por el estilo. Entonces, no es nada más cosa que nosotros no queramos, es que es un proceso lento entre que los compañeros quieren, pueden, nos ponemos de acuerdo, y luego todo el trámite con los abogados de rectoría, con los abogados de acá, con todas las instancias, y luego el proceso en consejo divisional, proceso en consejo académico, proceso en el colegio, porque en cada uno hay una comisión de docencia que también tiene sus tiempos. Entonces, es por eso que se prolonga tanto, se los digo con conocimiento de causa. También para la acreditación, no es de la noche a la mañana, es muchísimo papeleo, ¿no? Entonces, sí es un poco complicado. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero voy a recuperar lo que dije al final. Mientras la docencia no valga lo mismo, el mismo valor moral y económico que la investigación, no vamos a salir adelante. Ya estamos mal educados a tener una zanahorita allí, ¿sí? Si la zanahoria no es la misma, la docencia va a seguir siendo el segundo término en el mejor de los casos. Gracias. ¿Alguna otra intervención en la sala? Tenemos una intervención más acá en las redes. La profesora Lidia Jiménez nos dice, fuimos consultados en múltiples ocasiones antes de la aprobación del MAC. Creo que es un modelo bastante bien pensado y todo es perfectible. Nos corresponde a nosotros como comunidad poner nuestro esfuerzo para que funcione e ir adaptándonos a los retos que van surgiendo. Yo tomaría estas palabras, ¿no?, de Lidia, y un poco, pues, si me lo permite, Ángeles, espero no decir una tontería, pero porque no soy bióloga, pero bueno, nos pasó lo de la adaptación, ¿verdad? Como organismos nos tuvimos que adaptar a este cambio abrupto de circunstancia, y para poder sobrevivir tuvimos que migrar a la parte virtual y hacer lo que pudimos para ello. Yo esperaría que salir de esta contingencia educativa en la que nos metimos, nos permita evolucionar. No nada más, no es un asunto de adaptación solamente, que si podamos quedarnos con lo que nos permita evolucionar, y bueno, puede llevar tiempo, pero puede ser de ir construyendo. Y creo que el apoyo y creo que la colaboración puede allanar y hacer que los tiempos sean un poco menos largos y que el esfuerzo sea menos desgastante si lo vamos compartiendo. Adelante. ¿Nos escucha? Bueno, me parece muy importante la reflexión y las necesidades que se van mirando en la práctica, ¿no? Creo que eso es fundamental. Pero yo además quiero poner el punto central, que la universidad, aunque es joven, siempre ha sido innovadora, vamos para los 50 años. Es decir, hay un punto, digamos, importante, 50 años de la universidad. Yo creo que en ese, digamos, recorrido, la universidad ha generado muchísimas cosas muy importantes y muy valiosas, que creo que ahora en este punto podemos recuperar, ¿no? Puede ser el MACA, puede ser una serie de elementos que ya se han mencionado, pero también creo yo que estamos en un punto como de transición hacia un cambio importante, no solamente por lo que sucede al interior de la universidad, sino por lo que sucede también en el contexto de los estudiantes, de la misma sociedad, de los cambios que están dando económicos, sociales, ¿no? Entonces me parece que la reflexión también tiene que ver con que la universidad ha dejado de alguna forma o ha tenido ciertos pendientes que se han mantenido a lo largo del tiempo y que ahora es momento también de pues agarrar los puntos y buscar soluciones y soluciones pues también que seguramente nos llevarán a nuevos retos, nuevos cambios, pero hay que hacer, yo diría, tomemos un espíritu innovador, digamos, de cambio hacia lo que la universidad pues también requiere, que en algunos momentos nos da pauta a ver qué es lo que no hemos abordado, ¿no? Nada más en ese punto me parece que sería importante. Muchas gracias, Pablo. Bueno, pues con eso
Creo que podríamos ir dando por terminada la mesa. El tiempo es un tirano. Entonces, solo me resta agradecer de nuevo a Gerardo, Ángeles, a Moy por su participación y formalmente hacerles la entrega de sus constancias. Doctora María de Los Ángeles Aguilar Santa María. Doctor Moisés Martínez Maras. Maestro Gerardo Gutiérrez Jiménez. Gracias. Bueno, y también le damos su constancia a la doctora Raquel, quien ha hecho una excelente participación como moderadora de la mesa. Muchas gracias.